unos cuadros de hilos y clavos tensados, hilos tensados, y bueno, y otros de madera cortada a mano. ¿Esta es la primera vez? Sí, es la primera vez que venimos a la feria. Bueno, contame con qué expectativa, cómo están viviendo esto. Bueno, que se vive un clima así especial, es muchísima la gente que está viniendo, tanto artesanos como público, ¿no? Y la verdad que estamos muy felices, aparte tocó lindo día y nada, y esperemos divertirnos, que es lo principal. Y bueno, si podemos vender algo también, mucho obviamente. ¿Son de acá? Somos de acá de Tandil, sí. Está, bueno, ¿y precios bien o...? Sí, precio... No, un precio económico para decorar la casa y ponerle un poco de onda. Con modelismo en papel. Esto estoy haciendo ya hace 5 años en la feria. Y soy el único que lo hace acá en la zona. ¿Y es un buen punto para venderme si ya hace unos años que venís? Tandil, viste cómo es. Es irregular, pero es, como lo mío es raro, es para más que todo para coleccionistas y chicos, un público especial, pero sí, sí. Yo vengo además porque acá tomamos mate, nos divertimos y hacemos seguro un poco... buen tiempo hoy. Hoy excepcional, no parece Tandil hoy, digamos la verdad. Seguro. Escúchame, ¿son réplicas absolutas e idénticas? Hay réplicas absolutas e idénticas y aviones para hacer lo que los chicos los hagan volar. Con una bandita elástica los arrojan y vuelan... Hacen acrobacias, lo regulan los alerones, todos son inventos. Terminando de armar el stand sin corriente, por ahora, por eso estamos un poquito demorados, pero bueno, esperando que vuelva la luz y así podemos terminar con todo. No, soy de acá de Tandil. ¿Es la primera vez que estás en la feria? El segundo año. ¿Y con qué propuesta? Mucha pasión, objetos en chapa para decoración de interiores y exteriores. Es la primera, me decías la segunda vez que venís. Segunda vez, sí. ¿Y qué expectativas tenés? Y buenas, el año pasado fue muy bueno, así que superarlas. ¿Precios? De todo un poco, muy variado. Pero ajustándolos, tratando de vender. Sí. Están adaptados a la situación que estamos del mercado, obviamente. Yo vengo de Mar del Plata y bueno, soy artesana, mi rubro es mates y lo mío es calabaza, tengo algo de madera también. Y está todo recubierto, encementado en frío, pintado a mano, pulido, laqueado, es todo a mano, acá no hay máquina. Las bombillas también, vemos que a juego con los mates en muchos casos. Sí, tal cual, y son artesanales, son de acero inoxidable y bueno, y después con el detalle haciendo juego con el mate. ¿A partir de qué valor y los mates con bombilla? Según el tamaño, tenés de 200 pesos a 300, según el tamaño del mate. Pero todos con bombilla, ¿eh? La bombilla va junto con el mate, no es que la cobro aparte. Los diseños son muy novedosos, son tuyos, muchísimo color. Sí, son todos diseños exclusivos y trato en lo posible de que no se repitan, viste, que sea algo variado. ¿En algún caso también hasta con azucarera y yerbera? Sí, tenés la azucarera haciendo juego. Estas son hechas torneadas a mano en algarrobo. Después están cubiertas con el mismo cementado haciendo juego con el mate. El mate sí es de calabaza. ¿La primera vez que venís a la feria? No, este es el quinto año, creo. Sí. ¿Y qué expectativas tenés este año? Ah, esta feria es total, sí. Esta feria se trabaja muy bien, la gente está muy contenta con los artesanos, la mercadería, todo. La verdad que sí, yo siempre vuelvo.